Okay, so here we are. Some of you I met before, others not. Bueno, aquí estamos. Con algunos me he encontrado antes, con otros no. The last time I was here was several years ago. La última vez que estuve aquí, hace varios años. With the arising of the COVID virus, there was a big tear through all the plans that were made. Con el surgimiento del virus de la COVID, pues se rompieron todos los planes que teníamos. We tend to see these sort of events as something unexpected and accidental, an unwelcome interruption. Y tendemos a ver estos sucesos, acontecimientos súbitos como algo imprevisto, como algo que es una interrupción. But when we look around the world, we see that interruption is actually very normal. Pero cuando observamos el mundo, nos damos cuenta que la interrupción en realidad es algo bastante normal. Now we have war again in Europe. Ahora tenemos guerra de nuevo en Europa. There was big flooding in South Africa. Había unas grandes inundaciones en Sudáfrica. Uncertainty and instability is the basic structure of samsara, according to the Buddhist teachings. La incertidumbre, la inestabilidad es la verdadera estructura básica del samsara, de acuerdo con las enseñanzas básicas budistas. We have a few days here together. Vamos a pasar unos cuantos días aquí juntos. And then we don't know if we ever meet to y no sabemos si volveremos a encontrarnos alguna vez. So this is a chance for us to really get some clarity about our own mind and how it functions. Así que esto es una oportunidad de ver cómo, de conocer nuestra propia mente y de ver cómo funciona. Because we can see with the war in the Ukraine, many, many emotions are stirred up. Porque podemos ver con la guerra en Ucrania cómo se agitan muchas emociones. When you lose your home, your family members, your career, your money, all your possessions, it would be very surprising not to be disturbed. Cuando pierdes tu casa, tus amistades, tu trabajo, toda tu vida, pues es sorprendente si no se remueven todas las emociones. And these sufferings can last for a very long time. Y estos sufrimientos pueden durar mucho. In Spain, there are still people who are troubled by what happened in the Civil War. En España todavía hay gente que está perturbada por lo que sucedió en la Guerra Civil. So it's not just the event that comes in and vanishes. Así que no es solo que venga el acontecimiento y se desvanezca. But the kind of vibration of insecurity that arises inside us. Sino que hay una especie de vibración de inseguridad que se establece dentro de nosotros. I'm not safe. No estoy a salvo. And this really is the beginning of the Buddhist teachings. Y en realidad este es el inicio de las enseñanzas budistas. When we look at the four noble truths. Cuando vemos las cuatro verdades nobles. The first is suffering. La primera es el sufrimiento. We have the suffering of change when good situations become bad or when bad situations become good. Tenemos el sufrimiento del cambio cuando las buenas situaciones se vuelven malas o cuando las malas situaciones se vuelven buenas. When good situations arise, for example, with the collapse of the Soviet Union. Cuando surgen las buenas situaciones, por ejemplo, con el colapso de la Unión Soviética. Some people had the opportunity to make a lot of money. Alguna gente tuvo la oportunidad de hacer mucho dinero. Especially in Russia, the grouping that's now around Mr. Putin. Especialmente en Rusia, ese grupo que estaba alrededor, que ahora está alrededor del señor Putin. But in Poland also, the younger people who had an entrepreneurial spirit managed to start new businesses and could feel a fresh wave of excitement, and we can have a new world. Pero en Polonia también la gente joven que tenía un sentido del emprendimiento pues podía tener un espíritu nuevo y vivían en un mundo nuevo. But for many of the for many of the older people who had been working in big factories all their lives, this loss of stability was very, very upsetting. Pero a la gente mayor que había trabajado durante toda su vida en grandes factorías, en grandes fábricas, haciendo lo mismo, pues todo ese cambio fue muy perturbador. And even for the ones who were successful, it created all kinds of
disturbances. How should I live? Incluso para aquellos que tuvieron éxito, pues toda esa situación creó mucho sufrimiento porque pensaban, bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir? The cost of accommodation in Warsaw has risen enormously. El coste del acomodo de la vivienda en Varsovia ha aumentado mucho recién. So people who made good business, they bought land outside in the country and built houses. Entonces la gente que hizo buen negocio compró terrenos en el exterior y construyó viviendas. 3 bathrooms in the house, big dining room. 3 cuartos de baño en la casa, un salón muy grande. And then every morning an hour and a half driving into work in the traffic jam because all the other rich people are trying to get into Warsaw to make more money. Y luego hora y media en el atasco para intentar entrar a Varsovia porque todos los otros ricos que se habían ido a vivir fuera estaban también intentando entrar a Varsovia a trabajar. And there we have this rule of unintended consequences. Entonces tenemos esta regla de las consecuencias no intencionadas. We can strive very hard to make our life work well and make everything function so that we are secure, but this has side effects, for example, the pressure on climate change. Podemos trabajar muy duro para intentar conseguir lo que queremos y hacer que nuestra vida tenga una determinada dirección, pero luego las cosas surgen de otra manera, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el cambio climático. Inside this interconnected arena we call samsara. Dentro de este escenario interconectado que llamamos samsara, when we move in one direction, we are often unaware that there are strings tying us to factors going in the other direction. Cuando nos movilizamos hacia una dirección, estamos atados a otras direcciones que nos tiran. We live in a world of complexity we don't quite understand. Vivimos en un mundo de complejidad que no entendemos muy bien. Oh, there are many intelligent people analyzing the factors of climate change and economic change and the rise of inflation and the price of fuel and so on. Hay gente muy inteligente que está intentando analizar pues todo el cambio climático, todo el cambio económico, el incremento del valor de los combustibles, etcétera. But as many teachers have said, you can't think your way out of samsara. Pero como han dicho un montón de maestros, no puedes salir del samsara a base de pensar. It's not a conceptual problem to be solved. No es un problema conceptual que haya que resolver. In fact, it is our reliance on concepts that increases the problematic structure we find ourselves in. En realidad es nuestro confiar en los conceptos lo que nos perturba y lo que hace que estemos metidos en los problemas. So, generally speaking, if we want to find safety, we have to find a site that can give us refuge from the storms of this world. Hablando de manera general, si queremos buscar seguridad, necesitamos un lugar de refugio que nos proteja de la tormenta. In the tradition we say take refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha. En la tradición se dice tomamos refugio en el Buda, el Dharma, la Sangha. Or in the tantric tradition, in the guru, the deity, and the dakini. O en la tradición tántrica, en el gurú, el dakini, el gurú, el deva y la dakini. And if we get closer to our potential, we take refuge in the dharmakaya, the mind of the Buddha, the sambhogakaya, the speech of the Buddha, and the nimanakaya, the body of the Buddha. Y si avanzamos, pues tomamos refugio en el Dharmakaya, la mente del Buda, en el Sambhogakaya, el habla del Buda, y en el Nimanakaya, el cuerpo del Buda. But in the Dzogchen tradition, this is simplified into we take refuge in our own mind. Pero en la tradición Dzogchen esto se simplifica y tomamos refugio en nuestra propia mente. But which mind? Pero ¿qué mente? We have a mind which is full of nonsense and deception. Tenemos una mente que está llena de tonterías y de engaños. We are
prone to thoughts, feelings, impulses, habit formations. Estamos orientados hacia los pensamientos, a sentimientos, a formaciones habituales. And when we follow after these and rely on them as if they were going to tell us the truth, we tend to find actually we've got more lost. Y cuando no dejamos impulsar por ellas, intentamos buscar solución a través de eso, pues en realidad nos encontramos más perdidos. Impulses arise and pass very quickly. Surgen los impulsos y pasan muy rápido. Emotions arise, but as we know from painful experience, they are not reliable. They fill our experience with a particular flavor, which then vanishes. Surgen las emociones, pero como sabemos a partir de experiencias dolorosas, pues no son fiables. Nos llenan de una emoción, de un tono emocional concreto, pero luego desaparece. Even if we are educated and we've trained ourselves in rational thought, incluso si tenemos estudios y nos hemos educado en el pensamiento racional, when we start to meditate and we observe our mind, cuando empezamos a meditar y observamos nuestra mente, we start to see, oh, each thought lasts 1 second or less. Empezamos a ver que cada pensamiento dura 1 segundo o menos. So, these vanishing formations, if we imagine that we can string them together into a sequence, pues estas formaciones que desaparecen, si nos imaginamos que podemos ligarlas en una secuencia, we will get somewhere. Vamos a llegar a algún lugar. But it's not true. Pero no es verdad. It's not true. No es verdad. By the time I get to not, it has already gone. En el momento en que llego al nudo, ya se ha ido. And by the time I get to true, not has gone. El momento que he llegado a no, ya se ha ido. El momento que he llegado a verdad, también se ha ido. It is not true. No es verdad. What is true resting on? ¿Sobre qué descansa verdad? It has gone. Ya se fue. Is gone, not gone. Now true is also going. Ya se fue. No es, ya se fue. Verdad, ya se fue. También se fue. Always vanishing. Siempre desaparece. The nature of experience is that it arises and passes, having an impact in the moment, like music, but it's ungraspable. La naturaleza de la experiencia es que surge y pasa, teniendo un impacto en el momento, como la música, pero surge y pasa. And yet we spend so much of our time relying on unreliable conceptualization to make sense of our lives. Y sin embargo, pasamos tanto tiempo confiando en cosas no fiables para intentar darle sentido a nuestra vida. So, in the Dzogchen tradition, we are faced in the beginning with the requirement to gain clarity as to the difference between awareness and consciousness. Entonces, en la tradición Dzogchen, nosotros nos ocupamos al principio de ver con claridad la diferencia entre la mente de verdad y la consciencia, entre la presencia y la consciencia. So, consciousness is something like I am consciousness that the air is a little cool now. La consciencia es como, por ejemplo, ahora soy consciente de que el aire pues está un poco más fresco. There is a subject, I, hay un sujeto, yo, who has an experience of the air coming onto my skin, que tiene una experiencia del aire que da en mi piel. And there is an object, y hay un objeto, the air, el aire. Not an object I can find very easily. No es un objeto que yo pueda encontrar fácilmente. The air is a kind of conclusion that I have. The word air is what I use to describe these little breezes that blow over me. El aire es una especie de conclusión a la que yo llego de esta experiencia de sensaciones ligeras que me llegan a mí. And I conclude
it's getting cooler. Y yo llego a la conclusión de que se está volviendo más fresco. So we have the subject and the object and the connection between them, which is usually a verb. Y entonces tenemos el sujeto, el objeto y la conexión entre ambos, que normalmente es un verbo. It can be about an object out there, or it can be about ourselves. I am aware that my body feels cooler. Puede ser un objeto que está ahí fuera, o también puede ser algo aquí dentro. Yo, por ejemplo, mi cuerpo, yo soy consciente y me doy cuenta de que mi cuerpo está volviéndose más fresco. It can be even more intimate as a kind of internal object. I know that I am happy to be here with you. Y puede ser incluso más interno, como un objeto interno del tipo de yo me doy cuenta de que estoy contento de estar aquí con vosotros. So that I exist as both the knower and the known. De manera que el yo existe tanto como el conocedor como lo conocido. What I know about myself is that, although it's a little cool, and I thought Spain would be very hot, I'm happy to be here with you. Entonces lo que yo sé sobre mí es que aunque yo tengo un poco más de frío y aunque España yo pensé que le hacía más calor, pues estoy muy contento de estar aquí con vosotros. We're standing on clouds. Estamos de pie sobre nubes. Because these sensations arise and pass, the thoughts arise and pass, the words arise and pass. Porque estas sensaciones surgen y pasan, porque estas palabras surgen y pasan. There is no substance to them. No tienen sustancia. But we can't say they're just nothing at all. Pero tampoco podemos decir que no sean nada en absoluto. Because they manifest. Porque se manifiestan. But this manifestation is impermanent and ungraspable, and so it's not a stable something, as it has no self-existence. Pero esta manifestación es transitoria y no se puede atrapar, y por lo tanto no tiene ninguna sustancia propia, no tiene existencia propia. I would suggest this is true for all of us. Yo sugeriría que esto es la verdad para todos nosotros. So when we read in the text about the non-duality of appearance and emptiness. Entonces, cuando leemos en los textos la no dualidad de apariencia y vacuidad, this is referring to our own life as we live it moment by moment. Se refiere a nuestra propia vida tal y como la vivimos momento a momento. Talking is vanishing. El hablar desaparece. Something is there, but there's no somethingness to the something that is there. Hay algo, pero no hay una algosidad, no hay una consistencia de eso que hay ahí. It's neither an enduring substance, no es ni una sustancia duradera, nor is it nothing at all, pero tampoco es nada en absoluto. Because we all know how strongly other people's words can influence us. Porque sabemos cómo las palabras de otras personas, cómo de fuerte nos pueden influir. This is the middle way. Entonces este es el camino medio. There is appearance or occurrence or happenstance. Hay apariencia, ocurrencia o manifestación. But it's empty. Pero es vacía. It's empty of an internal existence that would support it in enduring. Ahí está vacía de una existencia interna que apoye esa duración. The empty appears, lo vacío aparece, and appearance is empty. Y la apariencia es vacía. So somehow we find our life moving between this inseparable non-duality. Entonces, de alguna manera, nos encontramos viviendo dentro de esta no dualidad. If we take life as very real, si nos tomamos la vida como muy real, maybe we get sick and we get worried, what's going to happen to me? Quizá enfermemos, nos preocupemos, ¿qué va a pasar conmigo? I thought my life was going to be different. Pensé que mi vida iba a ser diferente. But it's like this, I don't like this. Pero no es así, no me gusta. Then we experience the subject, the verb and the object
grinding together. Entonces experimentamos el sujeto, el objeto y la conexión, el sujeto, moliéndose juntos. I hate my life. Odio mi vida. It's an amazing thing to say. Es algo sorprendente, es decir. Can you catch your life? ¿Puedes atrapar tu vida? I hate myself. Me odio. Why? ¿Quién eres? Are you reliably this person? ¿Eres de verdad fiablemente esta persona? So, what I'm suggesting is that the lived phenomenology, the lived actuality of the moments of experience. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que la fenomenología vivida, la experiencia vivida de cada momento de experiencia, are present for us in a very different way from the stories we tell ourselves about ourselves. Están presentes para nosotros de maneras muy distintas a las historias que nos contamos a nosotros mismos. So in Dharma we are not concerned with self-knowledge. Entonces, en el Dharma no nos preocupa el autoconocimiento. It's important to know certain things. Es importante conocer determinadas cosas. To arrive here today, I had to know how to get to the right platform in the train station. Para llegar aquí, yo tenía que saber cómo llegar al andén correcto dentro de la estación de trenes. That kind of knowledge is useful. Ese tipo de conocimiento es útil. But you can't know yourself. Pero no puedes conocerte a ti mismo. What you do is, with self-knowledge is you imagine yourself. Lo que haces con el autoconocimiento es que tú te imaginas. You construct an image of yourself which you believe in for a while. Construyes una imagen de ti que tú te crees durante un tiempo. That's why it's a blessing if you have some friends who know you well for many years. Por eso es por lo que es una bendición si tienes amigos que te conocen de hace muchos años. So that when you tell them the truth of who you really are, they laugh at you. Para que cuando tú les cuentes la verdad de quién tú eres, de quién tú verdaderamente eres, se rían de ti. Oh, really? Oh, okay, well. Sí, ¿de verdad? Sí, vale. Stories are not what life is all about. Las historias, no, la vida no es las historias. We use stories to try to connect with other people. Utilizamos las historias para intentar conectar con los demás. They build conceptual bridges. Que construyen puentes conceptuales. And these bridges can carry emotional content as well. Y estos puentes pueden llevar contenido emocional también. But their shadow side is that they tend to solidify what they are describing. Pero su lado oscuro es que tienden a solidificar aquello que describen. As if we were able to go out from one position of ourselves and come back to the same position. Como si fuésemos capaces de partir de una posición de nosotros mismos y volver a esa misma posición. We see someone maybe we haven't seen for a few years. We say, oh, you've changed. Vemos a alguien que quizá no hemos visto durante unos años y le decimos, ah, has cambiado. Why would they not change? ¿Por qué no iba a cambiar? Change is all we have. El cambio es todo lo que tenemos. Really, we should say, oh, I can still recognize you. En realidad deberíamos decir, vaya, todavía te puedo reconocer. A few more wrinkles and a lot more kilos, but I can still recognize you. Unas cuantas arrugas de más y unos cuantos kilos de más, pero bueno, todavía te puedo reconocer. When we start to look in this way, we see how creative and inventive the energy of the mind is in developing images. Si miramos de esta manera, empezamos a darnos cuenta de cómo la energía de la mente, cómo es de creadora y de imaginativa para inventar imágenes. And the seduction of the image is that it allows us to fantasize that we have arrived at some concrete knowledge, a firm basis from which we can plan our next step out into the future. Y lo seductivo de ese conocimiento es que nos da la sensación de que hemos llegado a un conocimiento definitivo, de que hemos llegado a un lugar donde podemos plantar y planificar el siguiente paso.
But it's not true. Pero no es verdad. In our lives, we've been caught up in so many stories of our families, school, and so on. En nuestra vida nos hemos atrapado tantas veces en tantas historias de nuestra escuela, de nuestra familia, etc. These have allowed us to formulate, to give some shape and form to ever-shifting patterns of experience. Que nos han permitido formular, darle forma y estructura a esa experiencia que hemos tenido. But our actual life is the subtly shifting field, the highly nuanced field of emergent experience. Pero nuestra vida real es este campo de experiencia sutil, con cambios muy sutiles, que sucede. Experience is present but ungraspable. La experiencia está presente, pero es inaprehensible, no se puede atrapar. So generally speaking, we ignore it. Así que hablando de manera general, la ignoramos. And instead we focus on the construction of stories about life. Y a cambio, pues nos centramos en la construcción de historias sobre la vida. Life itself, in its dynamic immediacy, is entombed in a coffin of thoughts and memories about life. La vida, en su expresión dinámica, pues está enterrada en el ataúd de las historias y de todo lo que contamos sobre la propia vida. So the practice that we engage in is to release ourselves from the endless work of the production of ourselves. Y entonces la práctica que nosotros hacemos, lo que practicamos, es liberarnos de la producción continua de nosotros mismos. And by relaxing and releasing our habitual involvement with the various provocations that arise moment by moment. Y al relajarnos y al liberarnos de las diferentes provocaciones que nos hacen surgir momento a momento, we start to see that the mind itself is not a thing. Empezamos a ver que la mente en sí no es una cosa. I am not a thing. No soy una cosa. I'm not a someone. No soy un alguien. I have many different patterns of emergence. Tengo muchos patrones diferentes de surgimiento. But then these potentials are not hidden inside me. Pero estos potenciales no están ocultos dentro de mí. Because they are co-emergent with situations. Porque son coemergentes con las situaciones. So it's not that there is some deep inner private store of I, me, myself. Así que no es que haya un almacén mío privado de mí yo mismo. But rather, I find myself being revealed to myself through my engagement with many different factors around me. Sino que más bien yo me encuentro a mí mismo, surgiéndome a mí mismo a través de mi interacción con los diferentes patrones del entorno. And the specific point here for Dzogchen is that when I am revealed to myself in my emergence, y el punto específico de Dzogchen aquí es que cuando yo me revelo a mí mismo, there's a lot of emergence. Hay mucho que surge, hay mucho surgimiento. Since you woke up this morning, a lot of you has been manifesting. Desde que despertaste esta mañana, mucho de ti se ha manifestado. Happy, sad, curious, bored, all kind of moods flow through us. Triste, feliz, entretenido, aburrido, todo tipo de estados de ánimos han pasado. I am infinitely plural. Yo soy infinitamente plural. That might seem to be true. Y eso parece que es verdad. In which case, I can never catch me. Y en ese caso nunca puedo atraparme. I cannot be defined. No puedo ser definido. If this is true, you are victims of persecution.
Pues si esto es verdad, tú eres víctima de una persecución. Every time you had an exam at school and you had to give an account of yourself. Cada vez que tuviste un examen en la escuela, tuviste que dar un relato de ti mismo. Have you done your homework? ¿Has hecho tus deberes? That was yesterday's me. I'm here today. Ese fue mi yo de ayer. Yo estoy aquí hoy. Well, I don't blame yesterday's James. Yo no culpo al James de ayer. Don't blame today's James. Así que yo no culpes al James de hoy. This happened before I was born. Esto sucedió antes de que yo naciera. Again and again we're called to into definition. Una y otra vez se nos llama a la definición. To define who we are. Definir quién somos. And we see how deadly this is. Y vemos cómo de terrible, de malo es esto. Our hearts might bleed for the people in the Ukraine. Nuestros corazones pueden sangrar por la gente en Ucrania. In the matter of 2 months, there are so many young men saying, I will die for my country. En cuestión de 2 meses hay mucha gente que dice, muchos jóvenes que dicen, yo voy a morir por mi país. I will give my blood for the freedom of this country. Daré mi sangre por la libertad de este país. I mean, that is a very crazy idea. Esa es una idea muy loca. But in most countries, certainly in Britain, there are so many memorials to the soldiers who died in the wars. Y en tantos países, desde luego en Gran Bretaña, hay tantos memoriales dedicados a las personas que murieron en la guerra. And the old queen comes out every year to salute the soldiers. Y la vieja reina pues viene cada año allí a saludar a los soldados caídos. It's a noble sacrifice. Es un sacrificio noble. Of course it's a stupid sacrifice. Por supuesto, es un sacrificio estúpido. To die for a country. What is a country? A country is a concept. Morir por un país. El país es un concepto. To die for a concept. Morir por un concepto. In Dzogchen, we go in the other direction. We want to live in order to experience directly the dissolving of concepts. En el Dzogchen vamos en la dirección opuesta. Queremos vivir para disolver los conceptos. Because concepts intoxicate. Porque los conceptos intoxican. We should die for freedom. Deberíamos morir por la libertad. No pasará. These things have so much emotional power. Estas cosas tienen tanto poder emocional. But in the end, the people with more guns and who are nastier win. Pero al final, la gente que tiene más armas y que son más malos, más malignos, pues ganan. Tibetan culture in Tibet is ground down day after day after day. La cultura tibetana pues cada día tras día es barrida. What we might take from this is, oh, I'm in samsara. Lo que debemos llevarnos de todo esto es, vaya, yo estoy en el samsara. This is not a nice place. Este no es un lugar agradable. Summer is coming. Viene el, sorry, Summer el is coming. verano, llega el verano. Ice cream will be available. Van a estar disponibles los helados. But lick it quickly because you're living in hell. Pero chúpalo rápidamente porque vives en el infierno. This is not a happy place. Esto no es un lugar feliz. Wars, sicknesses, viruses, not an accident. Las guerras, las enfermedades, los virus, no es un Karma accidente. manifests the HIV virus. Se manifiesta con el virus del VIH. So much research went into HIV. Sobre el virus del VIH se puso mucha investigación, which has been useful in fighting COVID. que ha sido muy útil para luchar contra el COVID, But of course it's made people more and more aware there's a lot of viruses. pero también ha hecho que la gente sea más consciente de que hay muchos virus. There's a lot of ways to die. Hay muchas maneras de morir. We will all die. Porque todos vamos a morir. Could be in a car crash. Could be in a storm, a slate blown off a roof and hit you on the head. Puede que sea en un accidente de coche, puede ser en una tormenta o que una teja del tejado te caiga y te golpee la cabeza. So many ways to die. Tantas maneras de morir. Death itself is guaranteed. La muerte está garantizada. What shall we use this life for? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta vida?
This is a central issue. Esta es una cuestión central. Well, what I would like to do is... Bueno, lo que me gustaría hacer es... Oh, before you continue, who is the one who's talking? Ah, pero antes de que continúes, ¿quién está hablando? What I would like to do, who is this I? Lo que a mí me gustaría hacer, ¿quién es ese yo? Is it your nose? Is it your toes? ¿Es tu nariz? ¿Es tu dedos del pie? Will I step forward? Ese I, que dé un paso adelante. Ese yo, perdón, this que dé un paso adelante. This is a central issue in Dharma. We can't find the self, yet we continue to live as if the self was the center. No podemos encontrar un yo en el Dharma, pero sin embargo vivimos como si ese yo fuese el centro. So this is really our starting point to put ourselves into question. Entonces este es nuestro punto de partida, el colocarnos a nosotros mismos en cuestión, cuestionarnos a nosotros mismos. Not to think endlessly about what's happening outside or even inside. No estar pensando incesantemente lo que sucede fuera, incluso lo que sucede dentro. But to ease ourselves into a state of openness and presence whereby we can directly experience how we are in this moment. Sino liberarnos, soltarnos a nosotros para que nosotros podamos estar en un estado de presencia de manera que nosotros podamos llegar a experimentar. Because language is structured in terms of duality. Y puesto que el lenguaje está estructurado en términos de la dualidad, the simplicity of how we are cannot be expressed in language. La simplicidad de cómo somos no puede expresarse en lenguaje. But that's okay because telling another story about who we are won't help very much. Pero eso está bien porque contar otra historia de cómo somos pues tampoco va a ayudar mucho. Stories always come to an end. Las historias siempre terminan. We experience the flow of thoughts, feelings, sensations, aesthetic appreciations of colors and so on. Experimentamos el flujo de pensamientos, sensaciones, emociones, apreciaciones estéticas de los colores y demás. And they're all moving. Y todo se está moviendo. Always changing. Siempre cambiando. But awareness itself doesn't change. Pero la presencia en sí nunca cambia. So, consciousness is the ever-changing patterning of the relation between subject and object. Entonces la consciencia es la relación siempre cambiante de sujeto y objeto. We are always conscious of something. Siempre estamos conscientes de algo. But awareness doesn't have an object. Pero la presencia no tiene un objeto. Because the experience with awareness is non-dual. Porque la experiencia con la presencia es no dual. That is to say, the what we might take to be the object and the subject, es decir, lo que tomaríamos como el objeto y como el sujeto, are not two, they are not dualized. No son dos, no están dualizados. This and that. Esto y aquello. But neither are they merged into one unity. Pero tampoco se funden en una unidad. They are non-dual. Son no duales. Means not two. Es decir, no dos. I am not a pure subject aware of stuff. No soy un puro sujeto que se da cuenta de las cosas. But the subject is a mode of experience. Sino que el sujeto es un modo de experiencia. The object. El objeto. For example, the sensations in your body at this moment. Por ejemplo, las sensaciones en tu cuerpo este momento. These are also a mode of experience. También son un modo de experiencia. The experiencer, el experimentador, the fundamental experiencer, el experimentador fundamental, is the clarity of the mind. Es la claridad de la mente. It's not a personal subjecthood. No es un sujeto, una esencia de sujeto personal. All
the moments of your life when you've been happy or sad, enthusiastic or bored. Todos los momentos de tu vida en los que has estado triste o feliz o entusiasta o aburrido. Expanding, contracting. Expandiéndote, contrayéndote. All of this has arisen and passed. Todo eso ha surgido y ha pasado. And yet somehow you're still here. Y sin embargo, de alguna manera, sigues aquí. When you try to establish, well, who is the one who is still here? Cuando tú intentas establecer quién es ese que está todavía aquí, our tendency is to try to find the self as an enduring substance. La intención es intentar encontrar ese yo como si fuese una sustancia duradera. In fact, we are an enduring non-substance. Pero en realidad somos una no sustancia duradera. Something is, there is continuity. Hay continuidad. But nobody is continuing. Pero no hay nadie que continúe. Because who we take ourselves to be is pulsations of light. Ese por quien nosotros nos tomamos son pulsaciones en la vida. In the summertime, in the evening, if you sit outside and there are fireflies. En verano por la noche, si te sientas en el exterior y ves luciérnagas. See these little lights moving across the garden. Y ves estas pequeñas luces que se mueven por el jardín. This is like your sense of self. Eso es como tu sentido del yo. Looks like this, looks like that. Parece it's here, it's there. Parece así, parece allá, de esta manera, pues está aquí, está allí. But that's not your continuity. Pero esa no es tu continuidad. Because these moments are all discontinuous. Porque todos estos momentos son discontinuos. You can take the glue of belief and stick together the discontinuous moments to try to make continuity. Puedes tomar el pegamento de la creencia para unir todos esos puntos y construir la ilusión de la continuidad. But that will be like looking at a Roman mosaic. Pero eso sería como mirar un mosaico romano. Or a pointillist painting. O una, I'm sorry, pointillist. Do you know these little points? O una pintura esta llena de puntitos. In which the shape is not fully formed, but it becomes something. It emerges as a gestalt, as a formation, through the act of participation. De manera que la figura no está completamente formada, sino que es como una gestal que se forma a través de tu participación. I exist through and as my belief that I continue to exist. Yo existo a través de y como mi participación en mi creencia en la existencia. And then my experience is mediated through this basic axiom, this basic act of belief that gives a cognitive or conceptual starting point. Y entonces mi experiencia está mediatizada por esta creencia, por esta creencia que sirve como punto cognitivo de partida. So this is what we're going to explore. Entonces esto es lo que vamos a explorar. The door is still open, you can run away. La puerta todavía está abierta, podéis salir corriendo. I think it's really quite an interesting and helpful exploration. Yo creo que es una exploración bastante interesante, bastante útil. As a minimum, it helps us not to get so swept away by sudden moments of emotion. Como mínimo, pues nos va a ayudar a no dejarnos arrastrar por movimientos súbitos de emoción. But what it's providing there is not the cool clarity of intellectual reflection. Pero lo que provoca es ese momento frío de reflexión intelectual. Rather, it's the clarity of non-intoxication. Sino que más bien, en vez de eso, es más bien la claridad de la no intoxicación. Of not being seduced by the intensity of the emotional moment. El no ser seducido por la intensidad del momento emocional. You are very clear about what's happening. Tú tienes muy claro lo que está sucediendo.
but not carried by it. Pero no te dejas atrapar por ello, no eres arrastrado por ello. Then you experience I'm not caught by the thought. Y entonces tú experimentas no has sido atrapado por el pensamiento. The thought is here. El pensamiento está aquí. If you like, I can look, insert it into my repertoire of moves. Ah, sí, se podría decir que está inserto en mi repertorio de estados de ánimo. And it can then be mobilized as required. Y luego puede ser movilizado según sea requerido. So this starts to be our freedom. Y entonces esto empieza a ser nuestra libertad. Instead of being my own portfolio. En vez de ser mi propio portafolio, the evidence of my creativity and my production, la evidencia de mi creatividad, mi producción, which is expressing me, que me expresa a mí, in a summative way, de una manera sumativa, rather, this is an ever widening potential that I can access. Sino más bien esto es un potencial siempre amplio de al que yo puedo acceder. And because I'm more peaceful, y puesto que yo tengo más paz, I start to have the feeling that here I am and it's okay even if nothing much is going on. Y empiezo a tener esa sensación de que aquí estoy y estoy bien incluso aunque no esté pasando grandes cosas. The mobilization can be truly connective. La movilización puede ser verdaderamente conectadora. We manifest with the other. Nos manifestamos con el otro. Not from me to you. No de mí hacia ti. But together. Sino juntos. It's a co-emergence. Es una coemergencia. And if you're not in the mood. Y si tú no estás en la onda, no need to speak. No necesitas hablar. No need to do. No necesitas hacer. But I want to. Pero quiero. Why? ¿Por qué? When we feel, oh, I have to. Cuando sentimos, ay, es que tengo que. We are immediately prisoners. Inmediatamente ya somos prisioneros. I have to. Tengo que. I'll catch you. Tengo que atraparte. I am caught before I catch you. Yo ya estoy atrapado antes de que te atrape a ti. I've collapsed into this intensity. Me he derrumbado en esta intensidad. I don't have to. No tengo por qué. It's a potential. Es un potencial. When the potential seems to have a will of its own, cuando el potencial parece que tiene una voluntad propia, we lose our freedom. Perdemos nuestra libertad. That's the nature of addiction. Y esa es la naturaleza de la adicción. You need to smoke another cigarette. You need to have another glass of wine. You need to have more. Necesitamos fumarnos otro cigarrillo, tomarnos otra copa de vino, hacer más y más. But if it's just this, pero si simplemente es esto, is it useful? ¿Es útil? No. No. But it's me. Pero ese soy yo. Feels like me. Se siente como yo. I like doing this. Me gusta hacer esto. Oh, this feels like me. Esto se siente como yo. Me siento así bien. Is it me? ¿Ese soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? You don't exist. No existes. But neither do you not exist. Pero tampoco dejas de existir. So this is very subtle territory. Entonces este es un territorio muy sutil. You can't just hit it with a hammer. No puedes simplemente golpearlo con un martillo. So tomorrow morning we'll start to do more practice together and gradually find a way into being present at the moment of the arising of the energy of the mind. Entonces mañana vamos a empezar a hacer práctica y vamos a estar en el momento en el que está ese surgimiento en nosotros. So that by freeing the enormous capacity of this energy, de manera que al liberar esta enorme capacidad de esta energía, we can release ourselves from this ancient habitual karmic patternings, podamos liberarnos de estos patrones kármicos antiguos and start to be more
connected with other people. Y empezar a estar más conectivo con otras personas. Connected with other people as they are. Conectando con otras personas tal como son. So much of our human interaction is the use of the other as a means to an end. Mucha parte de nuestra interacción humana es tratar a los demás como un medio para un fin. We use other people for our purposes. Utilizamos a los demás para nuestros propios propósitos. We see this in extreme forms in war situations. Esto lo vemos en de manera extrema en las situaciones de guerra. We also use people to limit the feeling of loneliness or sadness we might have. Podemos también utilizar a la gente para limitar nuestro sentimiento de aislamiento o de tristeza que podamos tener, de sentirnos solos. But the heart of our practice is to see all beings and all phenomena as an end in themselves. Pero el corazón de nuestra práctica es vernos a ver a los seres y a todas las cosas como un fin en sí mismos. There is nothing to be done except to appreciate the unique specificity of each moment arising like this and like this and like this. No hay nada que hacer salvo apreciar la especificidad única de cada momento que surge así y así y así. Because the more we are connected with that pattern, activity flows by itself. Porque cuanto más podamos conectar con ese patrón, la actividad surge y fluye por sí misma. Then we start to see what the texts mean when they say the ground is open and empty. Y ahí empezamos a ver cuando los textos dicen que la base es vacía, abierta. By not locating ourselves inside a morass or a patterning of already emerged forms. Al no localizarnos a nosotros dentro de un patrón o de una forma predefinida. We start to trust the spontaneous, intuitive connectivity which will arise. Empezamos a confiar en la conexión intuitiva que va a surgir. So, we are here, we have some time together. It's quite a nice place. Bueno, pues estamos aquí, vamos a pasar tiempo juntos, es un lugar bastante agradable. The charming lady who is our hostess, she was saying, please use the grounds. You're welcome to sit outside, there are many benches and so on. La mujer encantadora que es nuestra anfitriona, pues nos ha dicho que ella está encantada de que salgamos fuera, de que utilicemos el jardín, que nos sentemos en los bancos. So, with that, this is our chance to really allow our own mind to show itself as it is. Entonces esta es una oportunidad de permitir que nuestra mente se muestre a sí mismo tal cual es. So we will have time for practice on our own or together. Y tendremos tiempo de práctica por nosotros mismos o juntos. And in the breaks I'm around if you have any specific questions you don't want to ask in the group. Y durante los descansos yo voy a estar por aquí por si queréis hacer alguna pregunta específica que no queráis hacer delante de todo el grupo. So I hope this is a useful and creative time for us all. Así que espero que este sea un tiempo útil y creativo para todos nosotros. And we meet together in the morning. Nos encontramos entonces mañana por la mañana. Well, welcome. Así que bienvenidos.